Es por ello que el 9 justamente se va a desenvolver este paro y todas las delegaciones de las 13 provincias estarán en la ciudad de Juliaca. Dictadores tiemblan de miedo. Compatriotas de Puno le declararon la guerra a la genocida de Dina Boluarte y aseguraron que este 9 de enero los van a conocer, porque los dirigentes de las 13 provincias de Puno siguen siendo consecuentes y continúan en la lucha contra el gobierno de la asesina. Prueba de ello es que a donde va la disque presidenta, todas la repudian, al igual que los 130 parásitos del Congreso. En una reunión de estos dirigentes es que acordaron que todas las provincias se concentrarán en Juliaca y en los distritos izarán la bandera a media asta en señal de luto y protesta contra este gobierno que masacró a más de 29 hermanos solo por alzar su voz en contra de esta dictadura. También informaron que no solo serían provincias de Puno las que se levantarían, pues en una reunión virtual con los dirigentes de las demás provincias se acordó que muchas de ellas se unirán a estas marchas para tratar de buscar justicia para esos hermanos que cayeron luchando. Resaltaron también que esta marcha es de autoconvocados, así que nadie los financia ni les paga para seguir luchando contra esta dictadura. A continuación te mostramos el video. Ahora, para este 9 se están anunciando importantes actividades. ¿Qué actividades se va a desarrollar en la región de Puno? Sí, efectivamente, ¿no? Respondiendo a la anterior, yo quisiera reconocer a los dirigentes consecuentes, firmes, de las 13 provincias, de los distritos, de las comunidades quienes han asumido. La verdad, el papel que han asumido es un papel heroico, sacrificado, y yo llamo a esos dirigentes consecuentes a seguir adelante, porque esta lucha es un proceso, ¿no? No ha terminado la lucha. No podemos nosotros decir que ha sido un fracaso. Hay logros, hay avances, y cada vez que el pueblo no sale a luchar, estamos más cerca a la victoria. Es por eso que hoy este gobierno está totalmente aislado, está totalmente arrinconado. Estamos viendo, ¿no?, a los pueblos que nos visita es totalmente repudiado. Hoy, ¿a cuánto llega, no, la aprobación de este gobierno? Apenas a 10%, y ni hablar del Congreso, y eso es fruto de nosotros. Ahora también hay que destacar, fruto de esta lucha, hoy 56% de peruanos, ¿no?, entiende de que para salir de esta crisis, ¿no?, tenemos que cambiar esta nefasta, espuria constitución del año 93. Ya van entendiendo, es decir, con nuestra lucha hemos despertado la conciencia del pueblo peruano, y eso es lo que hay que destacar. Y ese, no, ese papel y esa es obra de las organizaciones sociales populares y también de sus dirigentes. Ahora, respecto al 9, efectivamente nosotros el día 23 de diciembre hemos tenido una reunión a nivel de las 13 provincias, y el acuerdo es de que el día 9 se va a desenvolver un paro regional, paro y duelo regional, y ese paro se va a centralizar en la ciudad de Juliaca. No, las organizaciones de las 13 provincias se van a concentrar en la ciudad de Juliaca, y en las provincias se va a realizar el embanderamiento a media asta, ¿no?, en las plazas de armas, en los distritos, en las provincias, y también de igual forma también en los domicilios, en señal de luto, en señal de protesta a este gobierno, de que nosotros no olvidamos a nuestras víctimas, que hoy son nuestros héroes, esos 21 hermanos que han sido vilmente masacrados, asesinados el 9, son nuestros héroes, y por ellos vamos a luchar, y por ellos hoy peleamos por un nuevo Perú para transformar esta patria. Es por ello que el 9 justamente se va a desenvolver este paro y todas las delegaciones de las 13 provincias estarán en la ciudad de Juliaca. Y no solo ello, también hemos convocado una reunión virtual a nivel de las 26 regiones, y muchas delegaciones de otras regiones también van a arribar a la ciudad de Juliaca. Ya nos han confirmado la delegación de Arequipa, la delegación del barrio chino de Ica, y también de Huánuco, de Moquegua. Y vamos a tener otra reunión el día jueves, una nueva reunión virtual, que seguramente más regiones van a arribar. ¿Por qué? Porque Puno se ha ganado ese respeto gracias a su lucha heroica, a su lucha combativa, que los hermanos quechuas aymaras y las organizaciones sociales populares, no, en la región de Puno, desde diciembre hasta marzo y hasta incluso hasta el último 7, 8, 9, han desenvuelto una lucha heroica. Por eso se ha ganado ese cariño, se ha ganado ese reconocimiento, y por ello ellos van a venir, no, justamente a luchar, a protestar, a que haya justicia.
aquella sanción a los responsables políticos directos, no, que han causado la muerte de nuestros hermanos, no solamente de los 21 Don personas. Lucio. A nivel de la región se ha perdido más de 29 hermanos que han sido asesinados por este gobierno, y también cientos heridos. Por eso y otras razones, justamente el día 9 se va a desarrollar un paro regional, duelo regional a nivel de las 13 provincias de la región de Puno. Don Lucio, hay una llamadita telefónica, si es que es alguna pregunta o algún comentario breve, por favor. Don Lucio Cayo Cayata lo está escuchando. Aló, muy buenos días, adelante. Buenos días a Radio Juliaca, buenos días a toda la región de Puno. Específicamente quiero preguntarle, mira, si nosotros queremos prosperar o queremos transformar este país, sinceramente tenemos que tener un líder que nos encabece. Eso, autoconvocados, para mí creo que es un poco camuflado. Mira, si nosotros queremos tener a nivel nacional un líder que nos conduzca, que nos dirige, que tiene un programa nacional para transformar este país, sinceramente tenemos que tener eso, porque mira, conocemos perfectamente, porque los pueblos peruanos originarios, oriundos, típicos de nuestro país, lamentablemente no, todavía no nos hemos liberado, pero que no sea de palabra, que no sea de palabra, pero pongamos en acción, porque mira, yo diría, dije acá, pues ¿quién va a ser ese nuestro líder que nos va a encabezar estas protestas, estas luchas? Tiene que haber un personaje así, de esa manera tiene que ir, claro, para como usted, presidente de la República. Muchas gracias. Muchas gracias, muchas gracias. Adelante, don Lucio. No, ese también es otra observación, ¿no? Parece honesta la observación, ¿no? Debe de haber un liderazgo, dicen. Pero otros también dicen no, porque se van a aprovechar, etcétera, etcétera. ¿Cuál sería su opinión, don Lucio? Bueno, yo creo que en este proceso de la lucha hemos visto a muchos dirigentes, y cualquiera de ellos puede encabezar. Pero también hay que decirle, no podemos aquí generar caudillos. Con caudillos no se transforman. Tiene que haber un equipo de liderazgo, y sobre todo el pueblo tiene que empoderarse, el pueblo tiene que fortalecer sus organizaciones. Nosotros hemos visto los cambios a nivel universal, a nivel nacional. Las que van a cambiar son los pueblos, ¿no? Y los líderes solamente sirven a ello, deben estar sujetos a ello. Por eso, ¿qué requerimos hoy? Para que realmente el Perú sea una verdadera república, que tenga soberanía y que sus recursos estén, ¿no?, en función a sus intereses. Justamente necesitamos un pueblo consciente, un pueblo organizado. Y solamente con un pueblo organizado, cualquier milagro se hará, cualquier transformación se hará. Por eso hay un dicho que dice, los verdaderos héroes son el pueblo, pero un pueblo organizado, un pueblo consciente. Si vamos a seguir teniendo un pueblo que actúa en función al momento coyuntural, un pueblo espontáneo, con eso no vamos a poder lograr. Por eso yo llamo, ¿no?, a las organizaciones a seguir fortaleciéndose. Y creo que tenemos una tarea de que durante este mes debemos hacer balances a nivel distrital, provincial, regional, es seguir organizándonos con los verdaderos dirigentes. Aquí en este proceso de lucha nos hemos conocido quiénes están de verdad con el pueblo y quiénes están simplemente aprovechándose, marqueteándose para fines políticos partidarios. Entonces creo que ya el pueblo ya viene dándose cuenta y viene no diferenciando a los verdaderos y a los falsos. Y creo que en este proceso de la lucha muchos dirigentes jóvenes se vienen forjando, que cualquiera de ellos en el futuro yo sé que van a encabezar, pero no tenemos que no forjar líderes aislados del pueblo, ni caudillos, no, porque hemos visto a lo largo de la historia, los caudillos siempre han conducido mal. Lo que nosotros necesitamos es un pueblo, lo reitero, consciente, un pueblo organizado y con un pueblo con una visión clara. Y si tenemos ese pueblo, yo sé que este país se va a transformar, ¿no? Y vamos a volver a ser grandes como en el pasado, donde nuestros abuelos incas, los abuelos tiahuanaquenses, justamente han demostrado que sí se puede no transformar esta patria. Nosotros tenemos ese pasado glorioso en el cual, ¿no?, el pueblo quechua aymara, el pueblo originario, no ha conocido hambre,
hemos tenido la civilización más grande de América, y nosotros aprendiendo la lección del pasado y con los, no, con los acontecimientos, con el avance de la ciencia y tecnología que tenemos hoy, podemos no transformar esta nuestra patria. Perfecto. Y la responsabilidad, no, los destinos de esta patria está en el pueblo y en sus organizaciones. No está, pues, ya hemos visto, y ninguno de estos partidos, quienes nos han demostrado en este proceso de lucha, que ningún partido, ningún político está con el pueblo. Eso es lo que nos ha demostrado y hemos visto. Ahí están los pseudoizquierdistas de Bloque Magisterial, de Perú Libre. ¿Dónde han estado? Ahora mismo están prácticamente legitimando a esta dictadura. No han dicho nada de estos, de estas matanzas, de estos crímenes. Simplemente para pantalla han dicho condenamos, pero en los hechos por lo menos han interpelado al Ministerio del Interior, por lo menos han promovido la vacancia de este presidente. No, ellos solamente están pensando en permanecerse, en perpetuarse hasta 2026, incluso reelegirse. Simplemente están por, no, ellos enquistados en el Congreso, en sus curules, simplemente por fines no partidos. ¿Y tú qué opinas de la marcha anunciada para este 9 de enero? ¿Crees que todas las provincias de nuestro país se vuelvan a alzar en contra de Dina la asesina? Déjanos tu opinión en los comentarios y comparte este video para ayudarnos a que esta información llegue a más personas.